¿Quieres ser un anotador como Kevin Durant? Bueno, hoy vamos a hacer un circuito de ejercicios para anotar como Kevin Durant. ¡Vamos! Campeón, campeona, bienvenidos a un nuevo video de Switch Basketball. Si tú quieres anotar como Kevin Durant, hay cosas que tú puedes utilizar, que él usa y que te pueden ayudar a mejorar muchísimo la capacidad de anotación que tú tienes. Durant hace dos cosas muy bien. La primera es buscar el espacio vacío y segundo, encontrar las líneas rectas de ataque para poder tomar buenos tiros y para poder finalizar cerca del aro. Si tú eres capaz de dominar esas dos cosas desde los recursos más simples, vas a poder siempre encontrar un espacio en donde anotar. Hoy te traigo un circuito muy corto que tú vas a poder utilizar para mejorar tus habilidades de anotación viniendo desde lo más simple. Antes de que comencemos, por favor no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. No te olvides de suscribirte, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, comencemos con el video. Para el primer ejercicio vamos a calentar con un poco de balance. Si tú ya viste y pusiste en práctica el video sobre Patty Mills y la forma de calentar de él para tener un buen balance, este ejercicio no te va a tardar absolutamente nada. Si tú no lo has visto, aquí arriba te lo dejo en las tarjetas para que vayas y veas cómo hacerlo. El ejercicio es sencillo. Vas a empezar en uno de los codos, vas a saltar hacia el centro y aterrizar en dos pies. Aterrizas y te levantas a tomar un buen tiro. Lo importante aquí es que mantengas el balance y tomes un tiro muy bien balanceado. Recuerda, estás empezando a calentar, así que desde aquí es importante que prestes atención al balance y a los tiros que tomes. Para el siguiente ejercicio, lo que vas a hacer es, vas a autopasar el balón, vas a recibir y vas a hacer un pivot reverso. En este caso, mi pie derecho es el que quedó hacia adentro de la cancha y el izquierdo quedó cerca a la lateral. Entonces voy a girar por la espalda del pie derecho para atacar el centro. Una vez gire, lo que voy a hacer es pasar el balón por debajo de las rodillas lo más fuerte y rápido posible y driblar para poder driblar y atacar el aro lo más fuerte que pueda por el centro de la cancha. Entonces, autopaso, recibo, giro debajo de las rodillas, driblo, 1, 2 y ataco el aro. Pero veamos cómo funciona a velocidad real. Para el segundo ejercicio vamos a aplicar el mismo principio. Vas a autopasar, recibir el balón de espaldas y vas a hacer un pivot reverso, así. Pero esta vez, en lugar de pasar el balón por debajo de tus rodillas, vas a pasarlo por arriba de tu pecho. ¿Cuándo lo usamos? Cuando el defensa tiene la mano abajo. Es decir, tiene su mano aquí abajo y el espacio para pasar el balón está por arriba. Si él pone un pie hacia adelante, pasamos el balón por arriba, driblamos fuerte y buscamos el espacio vacío. Un drible fuerte, 1, 2, y te levantas a tomar el tiro. Una vez lo haces por un lado, lo repites por el otro lado. Pero veamos cómo funciona a velocidad real. Por último, para que puedas terminar de trabajar en tus opciones de tiro, lo que vas a hacer es tiros en transición. Es decir, vas a venir driblando y trotando desde la mitad de la cancha. Vas a hacer un skip y te vas a levantar a tomar un tiro de 3 puntos. Si tú no has visto cómo se hace el skip, yo te voy a dejar aquí un video para que veas cómo se hace paso a paso. Aquí lo importante es que dejes flotar el balón cuando haces el skip. Y segundo, que mires cómo está el defensa. Si el defensa deja las manos abajo, es un tiro. Como dicen los americanos, hands down, men down. Entonces,
Vienes driblando, skip y tiro. Y luego lo repites por el otro lado de la cancha. Por último, para terminar, vas a anotar tiros libres. Y con eso habrás terminado un entrenamiento supremamente corto, pero supremamente efectivo, para que puedas anotar como Kevin Durant. Campeón, campeona, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, por favor, no te olvides de dejarnos un like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. También, si quieres tener más contenido, por favor, no te olvides de seguirnos en Instagram y en TikTok, donde tenemos contenido para ti. Así que sin más, no te olvides que nos vemos en un próximo video de Swish Basketball. ¡Vamos!